muchas gracias por continuar con nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Y después de esta homilía de Monseñor Francisco Soria, en el contexto de la celebración de estos votos de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, en el que nos invita pues a todos al sentido del servicio de la entrega en la Iglesia, volvemos entonces a un momento en el que todos los que estamos involucrados en este programa, de manera especial nuestro director, el padre Kennedy Rodríguez, pues ha tenido, digamos, la experiencia un poco triste también desde el punto de vista humano de ver partir a su madre, la señora Olga Mercedes Monte de Oca. Y hemos tenido la ocasión de acompañar a nuestro hermano sacerdote, el padre Kennedy, durante esta semana, en ese momento triste, expresándole nuestra solidaridad. Y le hemos acompañado también en la misa de cuerpo presente de su madre, la señora Olga Mercedes Monte de Oca. Por esta razón no está entre nosotros hoy el padre Kennedy, como cada domingo y los días en que se transmite este programa, porque aún está compartiendo con sus familiares este momento un poquito difícil, pero desde la solidaridad con nuestras oraciones y el calor humano, pues también nos unimos a él, a toda su familia, con las condolencias de todo este equipo del programa Pastores con Olor a Oveja. Y Giovanni ha estado muy de cerca también con el padre Kennedy, tanto en el trabajo de comunicación, en el trabajo pastoral, y sé que también has tenido la oportunidad de expresarle tus condolencias y tus pesares en estos días, ¿no? Sí, claro que sí. En medio de toda esta situación de la partida de Monseñor Mamerto Rivas, también pues me acerqué a él para solidarizarme en este momento. En Vaticano nos encontramos varias veces, siendo yo a estos congresos de la pastoral ecológica. Iba a visitarle cuando a la Santa Croce de Roma, donde tú estudiaste. Allí también estuvimos, sí. Pues el profesor Gaetano, tremendo. El profesor país. Gaetano. Entonces, y tantos profesores enigmáticos para nosotros. Al final sí, me quedo admirado de lo hermoso de nuestra Iglesia Católica, que es santa ella y pecadores nosotros, y que con toda su sabiduría y toda esta hermosa estructura, hablábamos fuera del aire de este concilio plenario de la Iglesia en el año 2000, donde organizó toda la vida pastoral y sigue siendo una novedad. 18 años después no hemos todavía llegado a desarrollar tantos planes que allí se pusieron, y grandes técnicos en aquel momento trabajaron. Monseñor Benito Ángeles hizo un trabajo ahí espectacular. Entonces, yo invito de verdad que todos los que se sientan llamados a este servicio, a la Iglesia, lo vean como un llamado del Señor. Estas estructuras son para que la gente, a través de esta religión, pueda llegar a tener la fe. Y se logra a través de todas estas acciones de pastoral, junto con nuestros pastores. Así que bueno, yo les digo sinceramente que me he sentido honrado, feliz de trabajar en estas acciones de pastoral, viendo cómo nuestras acciones terminan siendo realidades. Y en este caso de la ecología, poder contribuir también con nuestra nación en un mejor orden natural, admirando en este caso esta isla, la maravillosa naturaleza que Dios puso en nosotros. Una frase que Monseñor Rivas siempre me decía: cuando uno deja de admirarse de la creación, pierde la fe. Me decía, cuando te sientas triste, mira el agua, mira los paisajes, mira el cielo y verás cómo Dios ha hecho las cosas tan maravillosas, y uno que es parte de esa creación, entonces le viene la alegría de ser hijo de Dios. Bien, pues agradecemos muchísimo esta oportunidad que Dios nos ha dado de compartir hoy con Giovanni Krawinkel, que estuvo muy de cerca, como decíamos al principio del programa, en el servicio que Monseñor Fabio Mamerto Rivas dio a la Iglesia Dominicana desde la Comisión Nacional de Ecología y Medio Ambiente, desde la Conferencia del Episcopado Dominicano. Y vale mucho para nosotros ese testimonio de primera persona, de primera mano que nos has dado en el día de hoy. Reiteramos nuestras condolencias al padre Kennedy Rodríguez, quien es el director de la Comisión Arquidiocesana de Comunicación, y también pues es el director de este programa que tenemos el honor de compartir junto a él. Nuestras condolencias nueva vez a toda su familia. Y el padre Kennedy también está de párroco en la parroquia San Antonio de Padua. Allí los feligreses han estado muy de cerca. Doy ese testimonio también porque estuve allí. Y muchos sacerdotes de nuestra arquidiócesis estuvieron presentes el día de la misa de cuerpo presente de su madre. También estuvieron los obispos auxiliares, Monseñor Benito Ángeles y Monseñor Faustino Burgos, presente en aquella Eucaristía. La misa fue presidida ese día por Monseñor Francisco Soria Acosta, y después de esta misa fue trasladado entonces el cadáver de su madre, de la madre del padre Kennedy, hacia Enriquillo, que fue su lugar
en donde nació, en donde formó su familia, y fue su deseo de reposar allí ya al final de sus días entre nosotros. Así que nuestras condolencias reiteradas al padre Kennedy y a toda su familia, y seguimos unidos en la oración. A ustedes, queridos amigos que nos siguen, muchísimas gracias por su sintonía en el día de hoy, y le invitamos a que la próxima semana vuelvan una nueva vez a sintonizarnos a Pastores con Olor a Ovejas.